provecho. Que lo disfrute. Gracias. Veamos qué tal está este festival criollo. No se ve muy bien la presentación. Está un poco pobre. Empecemos con el ají de gallina. A ver. Está delicioso. ¿Es alguien importante? Muy importante. Está tomando apuntes mientras come. Seguramente está escribiendo en alguna revista gastronómica. Por lo visto, su crítica será favorable. Ay, esperemos que sí. Esperemos. Charito, ese hombre está disfrutando lo que come, mira. Diego fue novio de mi hija Rafaela. Y no terminaron bien. Mejor me vamos, que no lo vea. Sí, sí, no voy a hacer que influya en su crítica. Bueno. Chao, Charito. Chao, vuelvan prontito, que este es su mes. ¡Felicitaciones! Gracias. Debe haber sido solo un golpe de suerte. Vamos a ver qué tal está el seco. Tengo que destruir este restaurante. ¡Uy! ¡Ya llegó! ¡Llegó! 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 ¿Sí? ¡Ay, no lo puedo creer! A ver. Ábrelo, porque yo no puedo. Por fin contestaron los chicos. ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Ay, qué nervios, qué nervios, qué tranquila, nervios! Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. Uh-huh. Estimada señorita Viviana Torres. Estaba en castellano, lo siento. Sí, no sé por qué. Estoy un poquito harta de tu chistecito malísimo, ¿no? En qué mal concepto me tienes. Bueno, ya. Estimada señorita Viviana Torres, hemos recibido el avance de su proyecto de documental. ¿Ya? ¿Y? Que les haya gustado, por favor, que les haya Y después de revisarlo concienzudamente... ¿Qué? ¿Qué? Hemos concluido que su trabajo es una verdadera... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué ¡una cosa, qué verdadera cosa? Obra de arte! ¡No, no puedo creer! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, felicito, hola, amor! Chica, ¡gracias! Este lomo saltado está delicioso. Aunque yo le pondría un toque de sal. ¿Dónde está la sal? Ah, aquí está. Qué interesante presentación. Pero esto no es sal. A ver. Qué peculiar condimento. Buenísimo. Tiene un toque amargo que realza todo el sabor. Tengo que llevarme un poco para analizarlo. Maravilla. ¿Y cómo va el Festival Culinario Criollo? Está buenísimo, delicioso. Ah, bueno, permiso, lo dejo que disfrute. Gracias. Disculpe, señorita. ¿Sí? ¿Usted cree que pueda conocer al chef? ¿Perdón? El chef, el héroe culinario que ha preparado estas maravillas con sus manos. ¡Ah, la Charo! ¿La Charo? ¿Que es una mujer? Ahora mismo la traigo. ¿Una mujer cocinera? No me puedo dejar ganar por una mujer cocinera. Muy bien, Johnny, lleva este plato para el señor de la mesa 3. Enseguida, señora Charo, enseguida. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tere? Dime, dime, dime. Hay alguien que quiere conocerte. Pero señorita, estoy tan ocupada. Es una persona muy importante, Charo. ¿Quién? ¿El chef? ¿Súper famoso? Ay, no, Tere, ¿ha probado mi comida? ¿Te dijo algo? Sí, le encantó. Dice que está delicioso. Quiere felicitarte. Ay, pero estoy presentable y no quiero causar una mala impresión. Ay, Charo, tú siempre estás con tu belleza natural, así que relájate. Vamos, tienes la sonrisa angelical. El avance de su documental nos deja anonadados. Estamos ante una obra de evidente genialidad. El realismo con que se presentan las imágenes de tensión y violencia son solo comparables a la sutil dicotomía reinante en la dinámica interclases que tanto añoramos en Europa del Este. ¡Ay, qué bonito! Sí, suena muy bien. No entendí nada, pero yo tampoco, suena muy bien. Pero no importa, quedamos regios. Sí, ¿no? Bueno, acá hay algo más, escucha. Además, la metáfora
que propone al intercalar ruidos de animales deja entrever una ironía sociológica que desde ya le augura una exitosa carrera como directora. ¿Ruidos de animales? ¿Se habrán colado? Uy, de animales. La cámara que conseguiste era de segunda, ¿no? Sí, recuerda, no había mucho dinero. No, ya sé, pero debe haberse quedado algo grabado y se mezcló. Bueno, no importa, son chicos, si les ha gustado, ¿no? ¡No, qué vergüenza! Acá hay algo más, mi amor. A ver. Como todos los años, incluimos en nuestra página web los trabajos en desarrollo de nuestros ganadores. ¿La página web es ahí? MilanKunderaDocumentropintrituti.com. ¿Eso? Ok, ok, hay que revisar. ¿Dónde está la compu? ¿Dónde está la compu? No sé. La habrás perdido, acá. ¿No? No, no. La dejé acá, no me acuerdo. ¡Sí! Déjame ver. Tú eres el encargado, pues. Déjeme besar sus benditas manos, mi dilecta señora. Ay, me va a hacer ruborizar. Ay, Teresita, ¿qué le pasa a este? Es un chef peruano de fama internacional y está encantado con la sazón de la Charo. Diego, te presento a mi papá. Señor, mucho gusto. Diego Montalbán, chef internacional en la orden de gran maestro, gestor de la cocina molecular. ¿Y te gustó mi comida? Ay, Charo, qué pregunta es esa. Le encantó tu sazón. Estoy fascinado con su comida, señora. Más bien, me gustaría saber dónde fue que usted estudió. ¿Estudiar? Mi hija estudió en el colegio Niño Héroe de Huamanga. Primaria y secundaria completas. Lo que quiero saber es dónde llevó estudios superiores en la especialidad de comida criolla peruana. ¿Qué? Ah, no. Eso yo lo aprendí de ver cocinar a mi madre y a mi abuela. Ah. ¿No tiene estudios superiores? No. Ahí podemos tener un problema, entonces. Porque lo usual es que cuando alguien quiere abrir un restaurante peruano, tiene que estudiar primero en Europa. Luego, con el título en orden, es aprobado por la Gran Coalición Nacional Gastronómica del Perú, quien le dará el permiso para que usted pueda abrir su restaurante. ¿Qué? ¿Ahora se necesita un título para abrir un restaurante? Así es, señor. Y lo siento mucho, pero voy a tener que reportarla a la Gran Coalición Nacional Gastronómica. No, no lo haga, por favor. Lo siento mucho, pero vamos a tener que clausurar su local. ¿Qué cosa? Y se acaba la cochina competencia. No. Compadre, hay que seguir inventando tragos, que esta chamba está increíble. Y no va, chepes, hermano. Siempre probando antes de servir. Diego Montalbán. Me muero.